que tengo caídas las tetas. Hija, normal. ¿Normal? Pues sí. ¿Normal por qué? Hombre, Aida, tampoco tú eres ahora que una niña. ¿Cómo? Pues eso, que eres la mayor de grupo, ¿no? No, la mayor no, ¿eh? No sé de qué vas, hija. ¿Cómo que no? Si debes de tener por lo menos 50. ¿Cómo? ¿Lo que hay que oír? ¡50, dice! ¿Pero tú estás loca o qué? Tranquila, mujer. Si todas vamos a llegar. Y para tener 50 no estás tan mal. Quizás las patas de gallo. Esas arrugas de ahí. Las tetas, claro. O la celulitis, que tiene las piernas con más agujeros. Pero por lo demás, mírate. Estás muy bien. Vaya. Mujer, no pongas esa cara. Si hoy día todo el mundo lo hace. ¿Hace qué? Hija, ¿qué va a ser? Desde luego que estás atontada con la edad que tienes. Bueno, basta ya. Que no tengo 50 años. Que solo tengo 39. Bueno, es igual. Unos retoques, mujer. Vanessa, por ejemplo, ¿tú crees que tiene las tetas así por naturaleza, de nacimiento? Hombre, de nacimiento no. Habrá nacido plana como todas, ¿no? ¿Qué va, mujer? ¿Que no? ¿Que nació así? ¿Cómo van a hacer así? 3.000 le costaron. ¿3.000? Cada una. ¿Cada una? Cada teta. Vaya, pues sí que sale caro. Yo llevo ahorrando desde hace 2 años. Y si pudiera, me pondría hasta 3. ¿Cómo 3? 3 tetas. ¿Pero qué dices? ¿Tú no has visto cómo todos los principales se los dan a esta? ¿A quién? A la cetona. Claro, mujer. Pues imagínate con 3. Me estás dejando a cuadros. ¿Ya ves? Es lo que hay. De todas maneras, 3 tetas. ¿Y eso lo hacen? En Miami, sí. ¡Qué barbaridad! ¿Ya ves? Es lo que tiene el mundo del espectáculo. Sí, hija. A mí me lo vas a decir. Con la de años que llevas tú en esto, ¿no? Oye, no empieces otra vez, ¿eh? No te alteres, que te salen arrugas. Mira, contenta me tienes, ¿eh? Que sí, mira. Ponte así. Relaja, relaja la cara. Ahora respira. ¿Pero qué haces? Esto es para no tener arrugas. Respira, respira. Pero respira, mujer. Respiro. Respiro. Ya está, muy bien. ¿Ya está? Ya está. ¿Tengo menos arrugas? No. Chicas, vamos, venga, va. No, ¿qué no. haces? Sí. Ya vamos. Vale. Es que no lo haces bien. Estoy harta ya de decírtelo. Casino, casino. Y nada. Pero bueno, yo lo intento y eso es lo que importa. Nada, eso es nada. Si yo no llego, nada, no sirve. ¿Es de caja? Pero a ver, ¿cuál es el problema? ¿Que entro demasiado rápido o que tengo que esperarme un poquito más? Yo no sé lo que tú quieres, de verdad, es que si no te explicas, yo no entiendo. A ver, es que tan difícil no es. Vamos a ver. Tú das unos minutitos, ¿vale? Los reglamentarios, un poquito de precalentamiento. Y después, pues ya vas al lío. Lo que pasa que es que tú, hija, parece que es que estás batiendo huevos. Y claro, eso es por tu pasado. ¿Cómo? ¿Que por mi pasado? Sí, por tu pasado. Por haberte follado tantos tíos. Dios mío, ya está. Mueves las manos como... Ay, que de verdad. Celosa de cosas que han pasado hasta hace años, de verdad, ¿eh? No, no. Vamos a ver. Que aquí de cero no estamos hablando. Es bonita. Estamos hablando de que no lo haces bien, que es otra cosa. Pues a mí nunca nadie se me había quejado. Claro, los tíos. Tíos no se habían quejado, porque es que los tíos con mirarte las tetas ya estaban contentos, ¿entiendes? Pero es que las mujeres funcionamos de otra forma. Y además tú deberías de saberlo ya, porque ya llevamos ya un tiempecito. Además, ¿con los tíos qué? ¿Cuántas veces has tenido que fingir los orgasmos? Muchas, ¿no? ¿Y conmigo qué? Ninguno, ¿no? No, pero bueno. No, ninguno. Y yo tampoco. Ni contigo, ni con nadie. Siempre con la vetera por delante. ¿Eh? Es que además, es que esto es súper sencillo. Vamos a ver. Mira, a ver.
Pon las manos aquí, anda. Así. Así. No, así no, así. Así. Así, así. Vale, vale. Vale. Muy bien. Y ahora mueve los deditos. ¿Cómo? Así. Así. Muy bien. Uh-huh. Y ahora vas cogiendo el ritmo y vas más rapidito. ¿Vale? Uh-huh. ¿Ves? Es súper fácil. ¿Sabes cómo bailar, tía? Igualito. Hombre. Tampoco creo yo que ella tenga la culpa de todo. ¿Cómo? Nada. No, nada, no. ¿Qué pasa? ¿Que no te la has pasado bien o qué? No, no es eso, pero vamos, que tú también puedes mejorar. ¿Qué? Vamos, estoy flipando ahora mismo. No. Yo flipo contigo. ¿Tú qué te crees que tú eres perfecta? Mira, las manos las tienes muy pequeñas. ¿Qué? Que las manos las tienes muy pequeñas. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Sí, ¿y qué? Que yo estoy acostumbrada a cosas más grandes. ¿Qué? Pero vamos, que no te enfades, que es normal. Vamos, ya lo que me faltaba a mí por hoy, vamos, de verdad. Mira, si es lo que te gusta, pues te vas con un tío que tenga una polla gorda, ¿eh? De las que te gustan a ti. Uh-huh. Y es que, de verdad, yo no sé qué coño quieres conmigo. De verdad, ¿cómo te ponen? Mira, ¿tú sabes lo que tendríamos que hacer nosotros? Ni se te ocurra, ¿no? Ni insinuarlo siquiera. Mira, solamente es una opción, de verdad, que es que sería probarlo alguna vez. ¿Tú estás loca? ¿Tú me estás pidiendo en serio? Hombre, yo pienso que podría ser, no sé. Mira, por ahí hay un montón de tíos, ¿sabes? Te vas con ellos y me déjame tranquilo. Porque es que de verdad que es que no sé qué quieres conmigo. Mira que eres radical, ¿eh? A ver, que podemos seguir estando juntas. Yo solamente te estoy diciendo que de vez en cuando, alguna vez, tú sabes. Que no. Vamos, ni de coña meto yo un tío en mi cama y además con esa cosa y con esas cosas a los lados. Qué asco, tía, que no. Tú sabes lo asco, que no. Que no es para tanto. Que no, por Dios. Mira, lo único que tendrías que hacer, ¿eh? Es cerrar los ojos, relajarte un poquito, cogerla así y moverla. Además, que solo es cuestión de práctica. Es muy fácil. Mira. Pon la mano. Pon la mano así. ¿Así? Así no, así. ¿Joder, así? Así. ¿Y ahora qué? Y ahora muévela. ¿Lo ves? Sí que se te da. Ay, qué asco, tía. No. A mí da un asco eso es, que no, que es asqueroso. ¿Cómo se siente eso entrando así? Ay, tía, que no. Cállate. Sí. Qué asco. Así, carnoso. Qué guarra eres, tía. Que no. Qué guarra eres, la verdad, ¿eh? Yo de verdad has cortado un poquito. ¿Qué están aquí? Que no hemos hecho nada. Obvio, es conocer yo. Que más eres más. ¿Qué guapa está cuando te pones celosa? Ay, cariño, ya me conoces. ¡Ey, chicas, vamos, venga! Que nos tenemos que ir. Vamos. No. ¿Otra vez tarde? Lo siento. No, ¿eh? Esta es la última vez que llegas tarde, señorita. Pero es que... mi gato se ha caído por las escaleras y se ha roto una pierna. Uh-huh. El pobre. Le he tenido que llevar al veterinario y todo, ¿eh? Me ha dado una pena. A una pata. ¿Cómo? Una pata, ¿eh? Tu gato, que se habrá roto una pata, no una pierna, amor. O sea, de verdad, con lo mona que eres y que seas tan... tonta. Pero sí... Bueno, sí, una pata. Pero que de verdad que no voy a volver a llegar tarde. Ay, amor, pero ¿me puedes explicar cómo se va a romper un gato una pata, eh? O sea... Es ilógico al caerse por unas escaleras. Bueno, amor, ¿no? Es que... Sí, es más, ¿desde cuándo un gato se cae por las escaleras? Es que las escaleras son como... Claro, sí, mira, ya te vale, ¿eh, niña? ¿Crees que puedes tomarme el pelo de esta manera? No, amor. Además, estás haciendo que me suba la tensión. Y a mí cuando me sube la tensión, amor, mira, no puedo crear vida, no puedo crear. O sea... Estás despedida. ¿Qué? Sí, despedida. ¿Cómo lo oyes? Despedida. Amor, es que me restas, o sea, me restas, ¿sabes? Lo absorbes todo, me restas energía, me restas ganas. Es que lo absorbes, amor. Come on, bye. ¡Y hablar! ¿Qué? Que no me voy, que no me dé la gana. Que no me voy, que llevo 3 años aguantando tus gilipolleces y ahora no me da la gana de irme. ¿Qué dices? O sea,
Desprendes una energía brrr, terrible, amor. Tú no estás bien, ¿eh? ¿Que no esté bien? No. ¿No? No. 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 Pues no, no, no estoy bien. Claro que no. No estoy bien. Claro. Estoy loca. Estoy loca. Estoy loca por ti. ¿Eh? Mi amor. Mi bomboncito, mi pedacito de chocolate. ¡Ay, no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, por favor! ¡Ven, por favor! ¡Ven aquí! ¡Chica! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Por favor, vente conmigo! ¡Ven, por favor! ¡Ay, te amo! ¡Te amo! ¡Déjame un poquito! ¡No me toques! ¿Pasa? ¿No te gusto? ¿Puedes tocarme algo si quieres? ¡Ay, madre! ¡Ay! Amor, mira, yo sé que es muy difícil trabajar conmigo, o sea, soy irresistible, ¿sabes? Pero aquí todo el mundo sabe, o sea, que yo, ¿sabes? Desde el colegio, yo recuerdo a mi profesor de gimnasia que siempre estábamos... Bueno, da igual, pero tú tranquila, ¿eh? Yo soy... Gay, amor, gay, soy ¿eh? Gay. Sí, gay, marica, marica. Ya sé lo que significa. Pero si tú. Con las chicas. Yo no. Pero si yo he visto cómo le tocabas y le decías ay, que sí. De ay, no, mujer, no. Ay, cariño, te has confundido. O sea, perdón, te he confundido. Malo. Roger, malo, malísimo. Ay, mi vida, pero no te pongas así. Ven, un abrazo. Ay, cariño, ya está, ya. Pero si yo pensaba que tú y yo... Ay, sí, cariño. Tú pensabas, yo pensaba, que pensábamos todos, cheche. Vale. Cariño, tú pensabas, yo pensaba, todos pensábamos, ¿sabes? Pero ahora recoge tus cosas, ¿eh? Y te vas a casa. Descansas, mi vida. No te pongas así, tú. Que te dé el aire, ¿sabes? Ya nos veremos por ahí otra vez en algún brunch, ya sé, ¿sabes? Chao, amor. Chao, que te vaya bien, ¿sabes? Cariño, adiós, adiós, cariño. Venga, chicas, vamos, venga, vamos. Bueno, ¿qué vamos tarde? Ya. Anda, ya sí, vamos súper tarde al concierto. Ay, que te queda divina esa falda, amor. No, es que vamos, chicas, venga, que llegamos tarde. Vaya numerito, Roger, hijo. Ay, cariño, ya me conoces. Es que no sabía cómo quitármela de encima. Vamos, desde luego. Mira que vale, pensaba que tú eras fetero, desde luego. Divino los tacones, amor, sí, me encanta. Uy, ahora voy. Uy, hola. Hola, perdona, mira, soy Roger Stein, ¿sabes? El de aquí, de esto. Que tú ya cierras cuando acabes y eso, ¿vale? Mira. Besitos, hasta luego. Adiós, Marco. Mira esas piernas, que son dos patas de alambre. Desde luego. Ay, madre mía. De tu carita divina. De tu carita divina. Y yo estoy viendo en la frente de mi Dios una corona de espina. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Una corona de espina. ¡Qué dolor! Una corona de espina. Ven. ¿Cómo estás, hija? Bien. He venido a verte más. Hija, qué delgada estás. Siéntate. Espera. Toma, cógelo, es de chorizo, que sé que te gusta mucho. No tengo hambre más, no. Pero, mira cómo está, mujer, cómetelo. Que no tengo hambre más, que no. Pero,
Pero si está en los huesos, hija. Cómete aunque sea un poquito. Que no me entra nada. Que no. Pues hace un poder y ya está. Pero que no se puede estar sin comer, hija. Que no. Que no. Que comas un poco. Que no se... quiero. Que me dejen para allá. Joder. Vale. ¿Te va a venir a casa? No, mamá, no puedo. Pero, hija... Mamá, necesito el ordenador. ¿El ordenador? ¿Lo tienes todavía? Sí, pero ¿para qué lo quieres? Pues, tráemelo. Estoy en lo de la nani. ¿Dónde? ¿Me lo va a traer o no? Ahí donde la... Que no te preocupes, ma. Ay, qué bonita es. Que no te preocupes, yo estoy bien, ma. Y tengo una cama y todo. Escucha, pero que el ordenador lo necesito. Le hace falta a tu hermano. Lo necesita. ¿Hermano? Sí. Es que no te lo puedo dar. Ah, que me hace falta, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no me quiere ayudar, ¿no? Hija. No me quiere ayudar. Pero si yo te ayudo en lo que te haga falta, pero es que no puedo quitarle el ordenador a tu hermano. Y topa que lo malvendas. Que no lo voy a vender, que yo no vendo. No, no vendo. Pero si no es porque yo quiera hacerte un mal, sino... ¡Por todo lo contrario! ¡Vente a casa, hija, vente! ¿Qué quieres de mí? ¿Eh? ¿Qué quieres que haga? Hija, que te vengas conmigo. Hija. ¡Siempre, hija! ¡Que no me llame más así, que no! Pero, hija, pero si yo lo que quiero es que estés bien y... ¿Que estés bien de qué? ¿Bien de qué? ¿Eh? Que yo esté muy bien, ¿eh? Que yo estoy muy bien. Yo... Que yo lo único que quiero es que me dé el puto ordenador ya. Pero es que no puedo. Tu hermano lo está usando, no puedo. Que no, que lo necesito. Que no puedo, hija, que no que puedo. Que no me llame más, hija, ya me caso. Si tanto me quiere, tráemelo. Pero hija, pero si es que... Si es que yo no puedo dártelo, es que no lo comprendes, no te lo puedo dar, lo tiene tu hermano. Ah, ¿qué me hace falta, ma? Ma, ¿qué me hace falta que me lo traiga, que lo necesito? ¡Oh, dame algo! ¡Dame algo, lo que sea, dame algo! ¡Dame algo! ¡Que yo te lo devuelvo, ma! ¡Que te lo devuelvo, te lo juro! ¡Te lo juro que te lo devuelvo! ¡Que yo ahora lo necesito, pero que yo dentro de 2 días vengo y que te lo devuelvo, ma, que te lo devuelvo! Sí, es que no puedo, no puedo, hija, no puedo. ¡No quiere! Ma... El colgante de la abuela. ¿Dónde lo tiene? No tiene el colgante de la abuela. No, no. El colgante de la abuela. No. No tiene el colgante de la abuela. ¡No! ¡Que me quieres matar o qué! Eso no, hija, no. ¡Que me voy a morir por tu cuerpo! ¡Que me voy a morir por tu cuerpo! ¡Eso no! ¡Pero déjamelo! ¡No! ¡Colgante! ¡Dámelo el colgante! ¡Dámelo el colgante! ¡Hija! ¡Ma, qué! ¡Hija, dámelo! Que yo te lo devuelvo, ma. Ma, que yo. Que yo te lo devuelvo, ma. Que yo vengo. Yo vengo y te lo devuelvo, te lo juro.